Buenas, buenas, buenas noches, amigos. Bienvenidos, bienvenidos a una transmisión más de esta página de Moon Roblox 2.0 y Moon Roblox en YouTube. Váyame tirando parillo a compartir, amigos. Váyame tirando parillo a compartir. 1500 compartidas, le doy inicio, amigos. 1500 compartidas. Vamos por 2000 reacciones en Facebook. 300 en YouTube, amigos. Tírenme parillo a llegar ahí a la meta. Quien guste, quiera y pueda apoyar con sus donaciones de estrellas, se los voy a agradecer muchísimo. Gracias, Patricia Seco, por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias. Está activa la barrita de la fiesta de estrellas, amigos. Quien guste apoyar con sus donaciones de estrellas, se los voy a agradecer muchísimo. Ya tenemos días que no reventamos la fiesta de estrellas. Vamos a ver si la reventamos esta noche. Pues ya vieron allá, Juanita, amigos. Ella anda bien quitada de la pena. Ahorita me va a decir cómo está el rollo. Tírenme parillo ahí a reventar esa fiesta de estrellas. Ya saben que entre más rápido compartamos, amigos, más rápido lleguemos a las 1500 compartidas, más rápido avanzamos. Así es que vamos a darle, vamos a reventarla. Aún no hemos pintado la barrita de la fiesta de estrellas. Vamos a ver quién me da el primer puchón. Ahorita le pregunto a Juanita qué está haciendo, amigos, ¿eh? Ahorita, ahorita. Vamos a ver quién me da el primer puchón ahí en la barrita de la fiesta de estrellas. Ya la pintaron por ahí, ya la pintaron, no sé quién fue. Ah, Morales Ramírez, gracias por tu donación de estrellas, muchísimas gracias. 3 minutos y medio, amigos, 3 minutos y medio. No hemos pintado la barrita de la fiesta de estrellas. Ahora sí anda nublada la noche. Muy nublada la noche. Aquí no salen las estrellas. No salen las estrellas. Bueno, mientras los voy saludando, amigos. Ahí quien guste, quiera y pueda, se los voy a agradecer muchísimo. Los voy saludando. Gracias, Lizzy, por tu donación de estrellas. Marcos Figueroa, saluditos. Rosa Cordero, saluditos. Gracias, Lizzy, por tu donación de estrellas. Roberto López, saludos. Lisbeth, saludos. Anat, saludos. Cora, saludos. Gloria Hernández. Saluditos, Nelson, saludos. Oscar Guzmán, gracias por tu donación de estrellas. Gigi, muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Alida Tapia, saluditos. José Refugio, saludos. Gracias, Gigi, por tu donación de estrellas. Ojos Mazatlecos, muchísimas gracias por este puchonzón. Muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Gracias, Fabiola Aguilera, por tu donación de estrellas. Patti Garduño, saluditos. Alice González, saludos. Esmeralda, saludos. Amiguita Mari, gracias por su donación de estrellas. Amigos, casi reventamos la fiesta de estrellas. Vamos a darle, casi la reventamos. Se me hace que esta noche sí la vamos a reventar. Consuelo Gil, saluditos. Patti Garduño, saludos. Susi Ferretti, saludos. Julie Custodio, saluditos. María Ugarte, saluditos. Laura Alicia, saluditos. Francisco Banda, saludos. Fati Corona, saludos. Jorge Hernández, saludos. Gabriela Ferreira, saludos. Gracias, Brenda Lara, por tu donación de estrellas, nena. Cansecos, gracias por tu donación de estrellas. Brenda Lara, muchísimas gracias. Doña María, gracias por su donación de estrellas. Zobeida, muchísimas gracias por sus donaciones de estrellas. Delfina Rodríguez, mil, mil gracias. Liliana Mata, muchísimas, muchísimas gracias por ayudarme a reventar esa fiesta de estrellas. Ya tenemos días que no la reventamos. Liliana Mata, gracias. Compa Luis Torres, muchísimas gracias por sus donaciones de estrellas. Gracias, amigos. Gracias, gracias por el apoyo. Ya saben que pueden apoyar durante toda la transmisión, amigos, con sus donaciones de estrellas. Amiguita Mari, muchísimas, muchísimas gracias.
Nidia, gracias por las florecitas, muchísimas gracias. Señora Lili, saludos. Yamileda Costa, saludos. Águila Real, saludos. Amigos, gracias, amiguita Mari. Mientras me ayudan a compartir, amigos, bueno, Juanita anda en chinga, bien relajada ella, bien quitada la pena, pero yo, Maribel, muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Pero yo no, amigos, yo la neta traigo un dolorón de espalda. Gracias, Delfina Rodríguez. Muchísimas gracias a todos los que me están apoyando con sus donaciones de estrellas, amigos. Ivy, gracias por tu donación de estrellas. Traigo un dolorón de espalda, amigos, la neta. Ayer le estaba diciendo a Juanita, pero pues bueno, es cosa que a ustedes no les había comentado, amigos, hasta ahorita, pero ayer estaba sangré de la nariz, amigos. Yo por lo regular no sangro, va. Vivi Argüello, gracias por tu donación de estrellas. Sangré la nariz, sangré de un oído. Varias cosas que han estado sucediendo. Varias cosas que han estado sucediendo. Y pues bueno, aquí vine porque Juanita me mandó llamar aquí. No sé por qué aquí. Y pues bueno, Juanita, buenas noches. ¿Cómo andas? Encabronada, ya sé. Sí, porque me metes en cada encrucijada que, híjole, ahorita estoy tratando de preparar, te llamé aquí porque para mí es muchísimo mejor aquí, vas a estar más seguro, tengo más fuerza, porque en todos lados tengo fuerza, pero aquí están mis guardianes, porque tengo tres guardianes aquí custodiando, entonces yo me siento más segura y tú también vas a estar más segura aquí conmigo. Entonces por Okay. eso prefería aquí porque las energías son más fuertes, porque aquí hay tanto demonios como no demonios, como de todo tipo de energías. Entonces es lo que Tienes una necesito. muertita aquí, me decías, Juanita. Sí, hay una que está en esa casa desde que yo llegué, está aquí. De hecho se llama María Elizabeth. Ella me dijo su nombre completo, pero no lo voy a decir. Está aquí desde la Primera Guerra Mundial, ella vivió aquí. Entonces ella llora. Entonces si se escucha, pues ya sabéis que es ella. Pero yo siento que se va a poner esto muy fuerte. Juanita, no sé, bueno, para empezar no sé ni qué chingados decir. Ando trabado. Te hice mover muchos trabajos. Todo. Todo, tuve que mover todo para que pudieras, pero pues para eso estoy, para ayudarte, pero ojalá y puedas entender. La realidad de las cosas. Ahorita me dices que hay dos o tres. Ya primero me habías dicho dos caminos. Ya me dijiste tres. Tres. Ahorita me los dices. Nada más déjame llegar, que lleguemos a las. Gracias, Inés, por tu Claro donación que de sí. estrellas, que lleguemos a las compartidas. Para que me digas cuáles son esas tres soluciones. Sí, son tres Claro, son soluciones. tres. Son tres. Tres. Tres soluciones. Tres soluciones tajantes, definitivas. Definitivas. O sea que no tenemos que andar con mamá ya. No. Yo siento que me voy por la tercera, pero después te las explico. Y ahorita lo que hice es. Pues eran dos, ya me dijiste que tres y Son me tres. dices que esa es la buena. Mira, Juanita, neta, tengo ganas de cagar. Pues sí, vas a La tener ganas neta. hasta de llorar, hasta de correr, hasta de vomitar, de lo que tengas ganas, pero de aquí no te vas. De aquí no te vas a ir. Neta. De aquí no te vas a ir. Amigos, miren. Pues yo no sé quién ha venido. ¿Se han venido gente contigo aquí, Juanita? Sí, ha venido muy poca gente, pero sí han venido. Saben que, pues bueno, aquí la neta, y más de noche, se sienten pelos, amigos. Aquí la neta, pues aquí es donde Juanita trabaja. Donde Juanita mueve todo el business. Juanita, por lo regular, en las tardes, ¿qué haces, Juanita? Todos Las los. tardes, noches hago mis trabajos. Hay unos que se empiezan a hacer a las 12 de la noche. Por eso cuando estoy aquí en Moroleón empiezo a atender gente desde las 10 de la mañana, porque en mis trabajos hay unos que empiezan a las 12, otros a las 2, otros a las 3 de la mañana. Entonces, pues sí.
bastante. Yo cuando he venido, amigo, pues yo me ha tocado llegarme a encontrar a Juanita en los Trabajando. rezos aquí, todo, ¿verdad? Entonces aquí se mueve machín. No quiero ni preguntar porque, amigos, miren, aquí al lado, Juanita tiene una estrella. Una estrella que es una estrella de David. Pero esa solo la usas en los rituales. La usaste en el ritual de diciembre. En la ritual de diciembre. Solamente son en casos fuertes. Aquí, aparte de que voy a abrir un portal, voy a hacer más cosas, voy a mover muchísimas cosas, muchas energías, mucho. No quiero adelantar porque no quiero que te quieras salir corriendo, porque de aquí ya no vas a salir. Pero ¿Cómo que no va a salir? No chingues. vas a salir completamente diferente. Ya te explicaré. Que cuando tú me digas que iniciamos, en cuanto la gente nos apoye a compartir, te voy a ir diciendo. Pero voy a mover muchas, muchas, muchas cosas. No quiero adelantarte nada para que no te me vayas a asustar. Pero se va a poner feo. Es para asustarme. No te voy a asustar, te voy a liberar, pero va a estar cabrón. Ok, Esto para que amigos. la gente entienda, a veces que se les hace bien fácil a tratar de hacer un pacto Hacer con los pendejadas. demás. Sí. Y luego a uno es al que lo meten en pedos. Ok, Tírenme parillo, amigos. Tírenme parillo a compartir. 1500 compartidas, 2000 reacciones, 1500 compartidas para iniciar. Yo estoy listo en cuanto ustedes me digan. Gracias, Dulce Marín, por tu donación de estrellas, amigos. El super chat está listo. Gente de YouTube, deje su dedito arriba, dedito abajo. Vamos por 300 reaccioncitas, amigos. Si nos pasamos, que a todo dar. En Facebook también, amigos, 2000 reacciones. Si nos pasamos, qué chingón. 1500 compartidas, amigos. 1500 compartidas para dar inicio. Susi Conde, gracias por tu donación de estrellas. No sé cuántas compartidas vayan. Ya llevamos 12 minutos, 13 minutos, amigos. Ya quedan 2 minutos para los 15 que siempre damos de intro. Sí, estoy trabado, la neta, ¿para qué les digo que no? Pero sé que son consecuencias, pues, de lo que yo les explicaba el otro día, de querer Hacer que algo. se pongan chidas, gracias Lili por tu donación de estrellas, que se pongan chidas las locaciones y pues hago pendejadas porque, pues bueno, Juanita, a ver. Yo siempre he sido así, Juanita, y creo que siempre voy a ser así que me valga madre porque Pues no. yo doy todo porque las transmisiones se pongan Mira, perras. sí está bien que ¡Ah! empezaron a salir Entonces. cosas. Es normal, se entiende hasta cierto punto, pero tienes que hacer las cosas bien. Yo siempre te he dicho, hay que hacer las cosas bien hechas. Yo sé que es tu trabajo y que tú lo que quieres es que todo salga bien y darles a la gente pues cosas buenas, cosas reales. Pero estás poniendo en juego tu integridad. Entonces, ya ahora pues te voy a enseñar cómo se debe hacer las cosas. Ahí está, Y con amigos. puras trabas, trabas para Gracias, que hoy Natalia. no estuve casi a nada de no poder estar aquí presente porque amanecí súper enferma de la garganta, algo raro porque estaba bien. Y en la madrugada me levanté con muchísima calentura, muchísima temperatura, una tos horrible. Entonces yo dije, son trabas, pero de todas maneras lo voy a hacer. Neta, yo también no quería venir, Juanita. Te quería hablar, te quería decir que la neta estaba enfermo en la panza. En la casa empezaron a tronar, empezó a tronar las cosas. Como que me decían, ve, 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 ve. Pero bueno, yo sé que son consecuencias, amigos, de lo que hago y pues tengo que atorarle. Gracias, Liliana, por ese verdecito en YouTube. Muchísimas gracias. Yo espero, amigos, a que me digan, a ver si ya estamos en las 1500, ya llevamos 15 minutos. A ver na, si me tiran parillo, cuántas compartidas. Llevamos para dar inicio y pues que Juanita me empiece a explicar cómo está el rollo. Quien guste quiere ir para apoyar con sus donaciones de estrellas, se los voy a agradecer mucho. Quien guste apoyar en el super chat, se los voy a agradecer mucho, amigos. ¿Y para qué? ¿Ese, Juanita? Es para ti. ¿Es para mí? Gracias, Gonzalo. Me dicen, Juanita, que si.
se moverá tanto la energía que se llegaran a poder sentir mal. Muchísimo. Muchísimo. Incluso puede haber gente. Gracias, Lili. Pues no tanto como una posesión, pero muy cerca. O sea, entonces, que se puedan empezar a sentir como que se les pasa para allá el chamucón. Exactamente. ¿Neta? Sí. Puede haber incluso Susi, personas gracias. Que la noche puedan llegar a sentir como que se les arrima. Como o por la ventana. Se les sube, lo sí. ven o cualquier cosa de esas. Sí. ¿Neta? Sí, porque va a estar muy fuerte. De verdad va a estar muy, muy fuerte. Juanita, te voy a preguntar algo. Va a venir. Va a venir. Él. Lo tengo que llamar. Lo tengo que invocar. Tengo que hacer un. No te quiero decir, pero tengo que invocar. Tengo que llamarlo. Tiene que venir. Ajá. Voy a hacer muchas cosas. Ahorita que tú me digas, te voy a dar las tres opciones que hay. Ok, no hay amigos. Más. Faltan. Faltan. Este. A Juanita me dicen que qué pueden hacer para eso. Pues aparte de encomendarse a Dios. Encomiéndense mucho a Dios. Mucho, sobre todo ahorita, eso es lo único. ¿Sale? Este, al finalizar, lo último ya, voy a tratar de ayudarles un poquito, pero sí va a estar muy, muy fuerte hoy. Por eso la estrella de. Por eso la estrella. ¿Por eso la estrella? Exacto. O sea que no hay problema, pues, o sea, con la estrella limpias. Con la estrella voy a limpiar al final y ahí voy a la gente puede aprovechar para limpiarse también por lo menos de la transmisión. Ajá, y eso les va a ayudar bastante. Ok, ahí está amigos, para que no se preocupen. Si empiezan a escuchar ruiditos en su casa, si les llegan a mover por ahí algo, si ven alguna sombrita o eso. Que recen mucho, Juanita. ¿Sí? Dice que se va a poner fuerte. Se va a poner heavy, amigos, así es que... Muy, muy fuerte se va a poner. Si escuchan hay algo... Hay personas sensibles, de hecho, hay personas que ahorita están empezando a sentir mucho temor. Todas las personas que ahorita están empezando a sentir mucho temor, empiezan a sentir como escalofríos, son las personas que están más débiles energéticamente, y son las personas que pueden llegar a tener alguna afectación. Ok, pero se les va a ayudar, ¿verdad? Sí. Ok, ahí está, amigos. Dice Mercedes González, Munra, voy a apagar la luz. Pues, dale. Okay. Dale. ¿A dónde va, amiguita? Dice la amiguita Mari que ya se va, Juanita, que porque... No, no se ajundillen, amigos, yo no me estoy ajundillando. No se aguanten la risa. Yo sí aguanto, yo aguanto la risa por meterme en pedos, por llevarles buenas transmisiones y ir en lo que ando haciendo y yo aguanto la risa. Y ustedes no quieren aguantar, no, aguanten, ahorita no pasa nada. Si escuchan algo, pónganse a rezar y no pasa nada, no pasa nada, vamos a darle. Faltaban 150 compartidas. Así es que, pues yo estoy, échale Juanita, ya casi llegamos a las compartidas, échale. ¿Cuál es, cómo va a estar el pedo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Okay. ¿Estás encabronada? ¿No estás encabronada? Bien encabronada, la verdad, bien encabronada. Que me dan ganas de agarrarte a los pinches pelos y darte una buena sacudida a ver si ya entiendes. Okay. No voy a remediar nada con eso. Entonces, la primera y la opción más fácil y más sencilla es que dejes de transmitir para que dejes de ir a los lugares donde él está, para que dejes de tener contacto, para que te dejes de chingar, para que ya no puedas ir a lugares donde él está, porque él está en todas partes. Entonces, esa es la primera opción y la más fácil, que dejes de transmitir. Que dejes de hacer un Roblox. Esa es la primera y la más fácil. Esa. O sea que ya no vaya a locaciones. A ninguna. Cero transmisiones. Esa es la primera y la más fácil. La segunda. Gracias, Silvia Cárdenas. Que también puede ser alguna opción factible, se puede decir para ti, es que hagas el pacto bien hecho. Yo te puedo ayudar a hacer el pacto bien hecho con él. Asegurarnos de que todo esté en orden.
y así puedas tú salir, igual lo puedes ver, igual te va a estar chingando, pero ya va a ser menos, porque ya vas a tener tú un pacto con él, un trato que tiene que respetar sí o sí. Pero tienen que acordarse que el diablo es diablo y siempre los va a querer engañar, siempre, 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 siempre. Él jamás va a respetar como un trato que tenga, siempre va a querer chingarte y lo logra. Ahí lo estamos viendo con este hombre. Siempre trata, siempre lo gana. A ver, vamos entendiendo. Primera, que deje de transmitir. Así es. Si no dejo de transmitir, ¿qué pasaría? Va a seguir chingando. O sea, va a seguir haciéndote cosas, va a seguir tentando como hasta que caigas. Recordándome que... ¿Qué eres de? Siempre. Esa es... Y la primera opción. En la primera. Si no dejaras de transmitir, te va a estar pasando lo mismo siempre, en cada transmisión, en cada vez que lo invoques. A veces no va a haber necesidad que lo invoques. Juanita, ¿puedes hacer algo? Me dicen porque la gente está temerosa. ¿Puedes hacer algo antes de iniciar para ellos? Para protegerlos. Sí. Okay. Voy a prender una veladora. Es como un cirio para ellos, para toda la gente que va a estar en la transmisión. ¿Vale? Que voy a poner. Sí, claro, pues la gente tiene que estar muy, muy temerosa. Bueno, como pueden ver la gente, tengo una estrella que tiene muchísimos símbolos. Y todos los símbolos tienen un significado. Entonces yo lo voy a poner en esta parte de acá, o aquí en medio, que simboliza la parte de Dios. Y es donde yo lo voy a poner para todas las personas que están presentes en la transmisión. Va a ser como un método de protección para ellos. Ok, ahí está, amigos. Primera, dejo de transmitir, o si sigo transmitiendo, pues me va a estar chingui, chingui, sí. Chingui, chingui. Recordándote que eres de... Y me la voy a ver y voy a estar chillando contigo cada rato. Esa es la primera. Segunda. Segunda, hacer un pacto bien hecho. Que también yo te puedo ayudar. Y entregarme de una vez. Entregarte de una vez. Ahí ya no va a haber vuelta para atrás. Y la tercera es la más interesante. Ah, cabrón. Para mí es la más interesante. Es darle lo que él quiere. ¿Quiere mi alma, Juanita? ¿Dásela? ¿Pero cómo se la voy a dar? Cuando tú entres aquí y que vayamos a empezar, yo quiero que tú tengas toda la confianza en mí. Toda la confianza en mí. Yo le voy a entregar a él lo que él quiere. Pero debes de confiar en mí. Uy, esa es la que menos me gusta. Debes de confiar en mí. Cuando entres tú a este círculo que ya está protegido, debes de venir con toda la confianza de que yo te voy a sacar bien a ti. Pero no puedo explicar por qué. Por aquí andan empezando a rondar muchos espíritus que no quiero que vayan los chismosos. Entonces, necesito que tú cuando entres aquí entres 100% confiado. Que entres 100% confiado en mí. Sin ninguna duda en que yo te voy a ayudar, te voy a sacar de esta iglesia. Y eso es por lo que nos vamos a ir. Esa es la que veo más cabrona, Juanita. Es que no vas a dejar de transmitir. No vas a dejar de transmitir porque es lo que tú eres. Es lo que tú eres. Entonces no puedes dejar de transmitir. Y no puedes estar como en constante riesgo todo el tiempo. Vamos a entregarle lo que... Pero yo no le quiero entregar a mi madre, Juanita. Tú deja todo en mis manos, tienes que confiar en mí, en que yo como tu amiga no voy a dejar que nada te pase.
y que te voy a sacar ileso de todo esto, pero tienes que venir 100% confiado de que yo te voy a sacar bien. O sea, le voy a entregar mi energía, le voy a entregar todo. A la bestia. Ay, a ver. Amigos, ayúdenme a tomar una decisión. Porque no es cualquier decisión, Juanita. Bueno. Tú dices que la 3. Esa es la que tenemos que hacer porque es la que mejor. Bueno, yo sé que tienes muchas dudas y tienes muchísimo miedo al yo decirte que hay que entregarle lo que le pertenece. Pero debes de confiar en mí, debes de estar 100% seguro de que yo te voy a ayudar y te voy a sacar ileso de todo esto. Ok. Amigos, díganme ahí 1, 2 o 3. Con esa te voy a librar de todo. Juanita me dice que la 3. Y vas a poder estar en todos los lugares y vas a poder, obviamente si lo sigues invocando y lo sigues picando, pues otra vez va a salir la misma, ¿verdad? Pero vamos a liberarte de todo este asunto porque tú de verdad no entiendes. Me dicen que si dejo transmitir que transmita nada más una vez a la semana, Juanita. No, porque de todo modo se te va a aparecer. De todo modo, usted no te va a dejar en paz. Yo siento que la tercera opción es la mejor para ti. Pues es que la gente aquí me dice la 3, pero pues es que hasta entregar energía, entregar lo que sea a él, Juanita, pues no es sí, cualquier pero tú debes mamada, de pues. En mí y debes de estar seguro de que yo te voy a sacar ileso de todo esto y que yo te voy a sacar bien de todo esto. A ver, irá, vámonos Reci, pues, a ver. Vámonos Reci. Órale. Dices que esta madre cualquiera que escoja se va a poner feo. ¿Tú crees que la más viable es la 3? Sí. Estoy 100%. ¿Qué chingados se oye? Que se oye así como animales. Tú aquí vas a escuchar un chingo de cosas. Vas a escuchar muchas, muchas cosas, muchos ruidos. Vas a escuchar. Acostúmbrate que cuando vengas a mi casa vas a poder inclusive sentir y ver. Porque aquí se mueven muchas energías. Yo tengo protegido de la puerta de esa de la entrada para allá. Para acá es donde muevo mis energías. Papas. Juanita. En ti confío. Okay. No sé cómo vayas a hacer las cosas. Me lo vas a decir al entrar ahí. Pero voy a ir explicando. Pero no te puedo decir qué es lo que voy a hacer. Te lo voy a ir diciendo. Y tú vas a ir agarrando la onda cuando yo te vaya empezando a hacer esas cosas. Pero voy a darle a él lo que él está pidiendo. Yo se lo voy a dar. Ok. ¿Vale? Échenle putazo, amigos. Voy a poner la transmisión. Más para atrás, Juanita, por favor. Espérame. Espérame. Ahí. Y espérame. Que si no te sientas en el piso. No, YouTube, yo creo que no pasa nada. Espérame. Me recorro. Ahí la voy a armar. Sí, ahí me voy a... Yo creo un poquito más para atrás, Juanita, nada más. Ahí va a ser. Órale. Amigos. Jala. Traigo un perro de dolor de espalda, Juanita. Pásate. ¿Ya me paso? Sí, pásate ahí para empezar a limpiar porque andas bien mal vibroso. Sientas lo que sientas de ahora en adelante, te vas a quedar quieto, no te vas a mover, no vas a querer correr y por favor no escuches en caso de que te empiecen a llamar, no escuches, ¿ok? Bueno, super.
Siéntate. Se anda arrastrando. Siéntate. Déjalo, déjalo que se arrastre. Déjalo que se arrastre como perro. ¿No hago caso? No. No vas a hacer caso. Yo voy a pasar toda tu energía y voy a empezar a transmutar tu energía. A pasar energía. Ok, como aceptaste la tercera opción, y aunque no la aceptes. Ok, calmado. En este círculo estás protegido y al final te puede pasar. Nada te puede pasar. En nombre de Dios, Padre, mi hijo, de Espíritu Santo, que el poder de mi santísimo amor. En nombre de Dios, Padre, mi hijo, de Espíritu Santo. Lo que escuches, no hagas caso. Tú sigue tranquilo y respira. No te vayas a asustar. ¿Sale? Tuve que conseguir un animal. ¿Sale? Porque voy a pasar tu energía aquí. Le voy a entregar lo que me dé. No me hace nada. Empieza a pasar por el pueblo de Santísimo. Okay. Lo voy a llamar. Necesito que estés tranquilo. Ok, necesito que estés tranquilo. ¿Vale? Relájate. Lucifer. 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 Por el poder de mi santísima muerte. Por el poder de los cuatro puntos cardinales en el nombre de mi santa muerte. En el nombre de mi santísima muerte, por el poder de Dios. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, invocamos, yo te invoco, Lucifer, para que te hagas presente, en el nombre de mi santísima muerte, que toda la energía, por el poder de tres veces tres, por el bien que fuiste bautizado, por el bien que naciste, por el bien que fuiste bautizado, y por el bien que has de morir, que no es hoy, yo te bautizo como Misael. Lucifer, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo te invoco, Rey de los Infiernos, para que te hagas presente esta noche, porque quiero hablar contigo, porque te voy a entregar lo que te pertenece, en el nombre de Dios Padre. Lucifer, yo te llamo, yo te invoco para que te hagas presente, para que vengas a recoger todo lo que te pertenece, para que recojas todo eso que tú quieres. No. Ven que te voy a entregar lo que quieres, te voy a entregar lo que te pertenece, te voy a entregar lo que pediste. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En el nombre de Dios Padre. Lucifer, te voy a entregar lo que te pertenece. Te voy a entregar lo que te pertenece. Cuerpo, alma y espíritu de Misael. Cuerpo, alma y espíritu de Misael.
cuerpo, alma y espíritu de Misael. Tú eres cuerpo, alma y espíritu de Misael. Cuerpo, alma y espíritu de Misael. Espíritu de Misael, cuerpo, alma y espíritu de Misael. Cuerpo, alma y espíritu de Misael. Cuerpo, alma y espíritu de Misael. Te lo entrego, es tuyo. En el nombre de mi Santísima Muerte. Ahora voy a invocar a nuestra Santísima Muerte. Ahí está su representativo. ¿Yo me vi ahí? Sí, porque es un representativo. ¿Yo me vi ahí, Juanita? Sí. En el nombre de mi Santísima Muerte, yo te invoco, Madre mía, para que te hagas presente, para que esta noche nos ayudes, nos ayudes. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo te invoco, Madre Santísima, para que me ayudes a limpiar cualquier cosa negativa que haya quedado en el cuerpo de Misael. Yo te libero, Misael, yo te libero de cualquier pacto, de cualquier trato que hayas hecho con esa persona, con ese espíritu, con ese ente maligno. ¿Lo puedo grabar con esto? Sí, 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 sí. Déjame nada más pasar este y voy a agarrar otro, ¿vale? Okay, ¿me vas a limpiar con otro? Sí, todavía te voy a limpiar. Ah, okay. Todavía no termino. ¿Esa madre tenía negro? Sí. ¿Algo tenía negro? Toda la basura, todas muchísimas cosas negativas tenía ahí. Esto es algo exorcizado que voy a poner aquí. Escuches lo que escuches, tú quédate tranquilo porque no hemos terminado, ¿sale? Okay. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo te libero, 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 te libero. ¿Quieres grabar? Sácalo. ¿Qué mamá es eso, Juanita? ¿Qué mamá es eso? Lo que salió. El pacto. ¡Ah, no mames, Juanita! Se rompió. La moneda que te dio. ¡Ah, no mames! Ahí está. No mames. Ahí está. Espérame. No te quería decir cuando empecé lo de la tercera opción fue que yo pasé alma, tu cuerpo, tu espíritu en simbología, obviamente, al lagartijo. ¿Sale? Por eso lo desviví. Porque le di lo que él quería, lo que él peleaba. ¿Sale? Yo también puedo engañar. También puedo engañar. No manches, Juanita.
Y ahí está la moneda que él te dio. Y toda la porquería que salió de ahí no, que traías. No mames. No manches, Juanita. No manches. ¿Eso lo prendes fuego? ¿Qué rollo? Sí, ¿Sí? Eso lo voy a quemar. Todavía no he terminado. Esto lo voy a quemar todavía. Amigos, no puedo, le puse luz de color porque en el huevo tenía partes como con sangre. El otro huevo salió negro. Negro. Uf. Salió negro. Este. Ya veo los remolinos que se empiezan a hacer. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que el poder de mi Santísima Muerte. Rompemos y destruimos cualquier tipo de sello, salación, malas vibras. Porque ya te liberé, porque ya te liberé de esa persona, de ese ser oscuro, porque ya te fuiste, porque ya no perteneces aquí, porque solamente queda el verdadero, el original y el único, en el nombre de Dios Padre, porque tu pago ha sido dado, porque el alma que tú pediste fue la que te llevaste, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por el poder de mi Santísima Muerte, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por el poder de mi Santísima Muerte. Te voy a limpiar una última vez para ver si el huevo sale completamente limpio. O sea que, a ver, Juanita, si entiendo. Traspasaste mi energía, todo en forma simbólica. Lagartijo. A un lagartijo, a un animal. Exactamente. Por eso le quitaste la vida al animal para entregárselo a él. Por eso te dije, le voy a entregar lo que quiere. Okay. Lo engañé, pues, para que entiendas en pocas palabras. Sale, le hice creer que iba a entregarle tu alma y le entregué esa y no que le quedó opción más que agarrarla. Uh-huh. Entonces, ¿me va a hacer otra? Sí, la última. ¿Ya quedó? Logramos, ya quedó. No manches, el primero tenía negro. Como tierra de panteón. Uno, el primero tenía negro y tierra, el otro tenía como tierra, tenía como cosas rojas, como sangre. Sí. Y la moneda. Y la moneda. Ese fue el que liberamos, ese fue el que salió todo ya. Vamos a pagar esta madre porque hace mucho. Okay. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
realmente pues sé hacer este tipo de cosas y pues ahí entregué. Juanita, hubo gente, te voy a decir, que yo leí, yo no sabía qué ibas a hacer. Hubo gente que al principio de la transmisión, yo no sé si sepan de brujería o no sé qué rollo, pero al principio de la transmisión dijeron que harías eso, de un, como un cambio, pues, de entregar la vida de un animal. Pues sí, probablemente ellos sepan, porque yo no quise dar como señales de qué era lo que iba a hacer, pero sí, eso se hace en los pactos, cambiamos vida por vida. Por eso te dije, le voy a entregar lo que él quiere. Y ahora sí que ya te va a dejar en paz, porque él ya obtuvo lo que quiso. No, a ver, Juanita. Obviamente, si vuelves a ir y te vuelve a tentar con más monedas y las vuelves a agarrar o vuelves a querer hacer otro pacto, pues va a ser la misma, el mismo cuento de nunca. Entonces, cuando me salga él, ¿qué hago? O sea, sí te va a poder salir, pero ya no te va a poder hacer nada. Mejor me retiro. Porque te puedes retirar de donde él está, pero acuérdate que él va a estar siempre en todos lados. Tú ya estás protegido, tú ya no tienes un trato pues con él ya. Él ya no. O sea, ya nada más no lo hago. Suyo. Ya nada más. Ya se vuelve a. Y no lo reto. No, obviamente. Porque si lo retas y le recibes ofrendas, pues él va a seguir. O le pides ofrendas o le pides un favor y le ofrendas algo, pues va a ser cuento de nunca acabar. Porque te va a seguir tentando. Porque se ve encabronar, porque pues lo engañé. Y se va a encabronar. Obviamente que se va a encabronar. ¿Hay más que hacer, Juanita? Sí, vamos a la donde está la parte de afuera donde tengo la estrella, donde te vas a acabar de limpiar y donde pues la gente también se va a limpiar, va a aprovechar para limpiarse. Que en el techo se ve algo, dice. Pues amigos, en el techo aquí no hay manera de que hay, porque en cuanto se... Son láminas. Es lámina aquí, entonces no hay manera, pues. ¿Se caería o se vendría para abajo? ¿Alguien? No hay manera. Ajá. Eso sí hay. Espíritus hay por todos lados aquí en mi casa. Aquí en el cuarto, arriba, en todos lados sí hay. Pero vivos, muertos. Juanita, pasamos entonces a... ¿Sí? ¿De aquel lado? Ok, amigos, entonces voy a pasar. Pero no sé si te fijaste o quieras que te explique aquí. A ver, dime. El símbolo, los símbolos que están aquí. Este es... Amigos, el lagartijo no se los enseñan, pero me imagino que lo vieron, ¿no? Cuando yo sí lo vi, pues, pero me imagino que lo vieron porque, no lo puedo mostrar, amigos, en transmisión. No, ahorita no lo puedo ¿vale? mostrar. Para acá es el sur, que es donde está nuestra Santa Muerte, para ahí es donde está Dios. Acá es donde sale el sol, por eso puse el triángulo, porque después de ahí ya nada puede pasar. Y de este lado es lo del inframundo, por eso es este símbolo. Porque es donde están los demonios, y por eso puse este símbolo aquí, para cerrar. Okay. Para que para acá no pudiera pasar ese cabrón. Sí, si no pasa ya que te agarra y olvídate. Nos ponemos en donde tomamos. Entonces pasamos pedo, para este lado, Juanita. Aquí. Acá. Ahí está. Ahí estamos. Aquí se puede hacer así. Ahí está. ¿La prendo yo? Sí. Tengo un encendedor y de estas estaba buscando como un palo. Para que no te fueras a quemar, sí. Aquí, págame. Con alcohol y ya le prendiste el encendedor. ¿La tengo que prender? Sí. ¿Y me sacudo? Sí, por favor. ¿Listo? ¿Acuérdate?
La gente se va a sacudir. También la gente se puede empezar a sacudir en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por el poder de mi santísima muerte, para que por medio de esta estrella de David y esta protección elimine cualquier rastro que haya quedado, cualquier brujería, cualquier hechicería, para que todo lo malo salga, para que solamente queden cosas positivas. En el nombre de mi santísima muerte, para que las energías empiecen a fluir y toda la energía negativa que estaba en él se vaya y solamente se le cargue de puras energías positivas. Y toda la gente que nos está viendo en esta transmisión a través de nosotros, que somos unos guías para ustedes, que somos nuestro cuerpo, es una forma de transmutar ustedes su energía negativa hacia la positiva, para que los ayudes y los limpies también a ellos que nos están viendo desde sus hogares, para que se sientan en paz y se sientan tranquilos. Todas las personas, los que están sintiendo, los que quieren llorar, lo pueden hacer, los que se quieren desahogar, lo pueden hacer ahora mismo, en el nombre de Dios Padre, Dios Espíritu Santo, por el poder de la última muerte, para que te lleves, madre mía, cualquier tipo de hechicería, sanación, mande ojo que haya quedado en nosotros, cualquier rastro, cualquier pacto, cualquier cosa que nos haya querido atacar, para que te lo lleves. Así sea, así sea, así sea. Pedimos solamente que lo recargues de energía positiva, energía positiva, energía positiva de una hora. ¿Cómo se hace lo del molino? Hasta que sientes diferente. Machín, Yo lo que veo es más esta parte, que es lo que se hace en los molinos. Machín, Juanita. Cambió esto, machín, ¿eh? Juanita, mientras está apagando la estrella, que pues bueno, es la estrella de David, es la máxima protección de Dios. Juanita, gracias otra vez. Pásale. Aquí. Gracias, Juanita. No me la esperaba, la neta. No me la esperaba esa. La neta, no me la esperaba el que fueras a hacer eso. Gracias, la neta. Muchísimas gracias por ayudarme. La neta, me siento bien diferente, bien... Me siento hasta ligero. Sí, 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 sí. Pero te quiero hacer una pregunta que no te quería hacer porque es más que obvia. ¿Por qué escoger el lagartijo? Digo, ya ahorita me dieron ganas de reírme. Y... Porque tengo que buscar un animal que sea, pues, simbólico, pues, a... O sea, como que lo más parecido. Sí, lo más parecido, pues. ¿Verdad? Pues no iba a escoger como otra cosa, ¿verdad? Sí, no ibas a escoger un puerquito o algo, ¿verdad? Ah, exacto, exacto. O sea, sí fue por eso, ¿verdad? No me lo imaginé mal. No, fue por eso. Fue porque yo dije, bueno, ¿por qué un lagartijo? O sea, yo había visto gallinas, había visto muchas cosas. Pero se me hizo raro. Y me imaginé por qué el lagartijo. Sí, pues y me imaginé, bueno, pues creo que lo más representativo. Así es. ¿Sí? Fue por eso, exactamente fue por eso. Bueno, fue por eso. Pues muchas gracias, Juanita. No, pues gracias a la gente que nos apoya siempre y pues ojalá ya hayas entendido. Ojalá que sí ya te haya servido de experiencia. La neta, me siento bien diferente, Juanita. Me siento positivo, me siento, Es que cualquier bloqueo, aparte, pues como todos sabemos, el demonio es energía negativa. Y nos bloquea y siempre nos va a seguir. Gracias, Chuche. Y siempre Ramos. Está en todos lados y por más cosas que hagamos, siempre lo vamos a traer cerquita. Entonces... Solamente hay que tratar de manejarlo y de mantenerlo. Dice María Dubíjes Munro, porque al sacudirme me dio escalofríos. Eso es bueno, porque va a salir todo lo que está saliendo. Todo. Creo que todo, bueno, yo ahorita que me estaba limpiando, si quieres hacerte para acá, Juan, y pasamos para acá, para, ¿cómo se llama? Pásate si quieres. Para acá, por acá. ¿Cómo, Aero?
Ahorita que nos estábamos limpiando, yo creo que todos al limpiarnos, bonita, sentimos ese, ¿cómo se llama? Esos escalofríos, al menos yo lo sentí. Sí. Yo creo que es buena señal porque pues están viendo, están saliendo las cosas, ¿sí? Están saliendo todo eso negativo. Recuerden que el pentagrama, la estrella de David, amigos, pues es la máxima protección de Dios, la estrella de David, amigos, es el símbolo máximo en protección de Dios. Pues es que se utiliza para limpiar, para recargar de energía positiva. Ojalá la hayan recargado, porque Juanito utiliza eso en los rituales, chidos, importantes. Entonces, el que me haya puesto hoy la estrella de David, amigos, la neta, porque es chido, y espero que ustedes se hayan recargado de energía positiva con la estrella de David. Juanita, ¿tu número de teléfono? Claro que sí, mi número es 52-464-205-6956. ¿Otra vez, Juanita? 52-464-205-6956. Ahí está el número de teléfono, amigos, para quien guste contactarse con Juanita para cualquier cualquier tipo de trabajo, consulta, tarot, lo que guste. Y está la página también. ¿La página, Juanita? Mi página es Bruja Juanita, Hijada de la Muerte. Es única página, no tengo más. Y único número de teléfono. Ahí está etiquetada la página en Facebook, amigos. Aquí siguen escuchando cosas, creo que es normal. Sí, lo que no era normal eran cosas que se escuchaban. Sí, creo que eso no era normal. Lo tuve que llamar. Ya ves que te dije, lo tengo que llamar. Tiene que venir, tiene que llevarse lo que él pidió. Entonces, ni modo. Así es que, amigos, ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, Juanita. Mil gracias. Gente que se quiera poner en contacto con Juanita, amigos. Por ahí me decía Juanita, que de repente la gente se desespera por... Se desespera pero... los trabajos como de un día para otro. Gracias a Dios y a mi santa muerte tengo mucha gente que estoy ayudando, pero todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo. Ajá, no es de la noche a la mañana, todo lleva pues un tiempo. Sí, claro. Y si yo les digo, por ejemplo, este fin de semana, o el fin de semana, no necesariamente es este, ya lo había dicho en muchas transmisiones, puede ser el que sigue o el que sigue, porque no tengo los tiempos de Dios para decirte, no, pues ahorita mismo te va a llamar. Si te digo, va a volver, es porque va a volver. Ajá, así pase una semana, un mes o un año. O si dices al contrario, no va a volver, no va a volver. Exacto. Así es que tengan paciencia, amigos, también al contestar los mensajes. A la hora de las consultas también, ya ahorita, por ejemplo, tengo pues varios días. Mañana ya no tengo cupo, por ejemplo, si ustedes ahorita quisieran una lectura, ya sería hasta el miércoles, y creo que nada más me quedan 2 horas disponibles, ya sería hasta el jueves. Entonces, sí se dan las consultas, pero como 2 o 3 días después de que se hace el pago. Ajá, exacto. Ok, ahí para que tengan en cuenta, amigos, porque ahorita, pues bueno, gracias a Dios, ahí Juanita tiene trabajo, y pues como va llegando la gente, amigos, se le va... ¿Le vas atendiendo, Juanita? Como los vas agendando a cómo van, poniéndose en contacto contigo, ¿va? Así es que, pues bueno, muchísimas gracias, amigos. Ahí está Juanita para lo que gusten. Y muchísimas gracias por apoyarme a mí. Mil gracias, amigos. Yo los veo mañana en la ocasión. Juanita, tenemos una pendiente. Sí. Tenemos una pendiente. Ay, una tengo que ir a seguir a esa. La bruja que le quemaste la pata. Así es. Simón, ¿verdad? Así es. Vamos en esta semana. En esta semana, órale, va que va. ¿Sí? Claro. Dale, sí. Ahí está, amigos. Antes de irme a España voy a hacer esa transmisión con Juanita para que no se la van a perder. Muchísimas gracias. Déjenme su reaccioncita, amigos. Déjenme su reacción. Gente de YouTube, faltan 5 reacciones. Gente de Facebook, no sé cuántas reacciones faltan, pero dejen su reacción. Gracias a los que apoyaron con sus donaciones de estrellas. Gracias a los que compartieron. Yo los veo mañana en transmisión, amigos. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Bye, bye.